Sí, la verdad que ya estoy bien de la lesión, así que preparado para afrontar este partido con Dosu, que nos viene bien para terminar de la mejor manera un torneo que la verdad no se hizo de nada bueno, ¿no? Hace mucho que no jugás un partido oficial. Y sí, ya hace un mes y medio ya de la lesión, así que ya venimos hace un tiempo bastante largo ya. ¿Se hizo larga la recuperación más de lo esperado? Sí, porque no es una lesión común y la verdad que es una zona muy, muy debilitada, que es la planta del pie, y la verdad que sí, es complicada, ¿no? ¿Cómo viviste este proceso de afuera, un equipo que no ha conseguido enderezar su rumbo en el campeonato? Y la verdad que fue así todo el torneo, así que más de lo normal en una situación muy fea, ¿no? En la que nos tocó este campeonato. Nos tocó afrontar un campeonato que muchas lesiones, la mayoría de los que tienen mayor experiencia. Y bueno, afrontar esto de la mejor manera, los últimos dos partidos y que terminar con la mayor cantidad de puntos posible y en lo mejor no terminar en la última posición de la tabla, ¿no? Íntimamente, el grupo está deseando hace rato que termine este torneo, que lo están sufriendo ya al final. Y la verdad que se sufrió demasiado, ¿no? Así que la verdad que es un sufrimiento bastante grande por todo, ¿no? Por todo lo que nos tocó vivir. Así que la verdad que esperemos que termine estas 2 semanas que quedan de la mejor, como te dije recién, de la mejor manera, y bueno, que vea para el año que viene, ¿no? ¿Te ves buscando revancha el torneo que viene? Ojalá, sí, la idea de ojalá podamos pelear, tener un torneo de un buen conchón de puntos, y la verdad que pelear, que este club se lo merece por lo que le tocó vivir todo el año pasado, ¿no?